Señoras y señor, muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Me alegra tenerlos aquí, hijo de mi chica, qué bien. Vamos a darle un minutico a los demás muchachos a ver si llegan. Listo. Un minuticos más arrancamos, hijos. Listo. Cuatro y dos, cuatro y dos. Tenemos un minuto más a ver si de pronto llega esta gente, muchachos. Si quieren, nos vamos yendo a la página del curso y diligenciamos la asistencia, muchachos. ¿Qué está pasando pues con la gente, muchachos? Bueno, vámonos a la página del curso entonces, muchachos. Ya me imagino que ustedes diligenciaron la asistencia. Les voy a compartir mi pantalla, muchachos. Que hoy el día está chévere, fácil. Les recuerdo que estamos en la sección 2.2. Listo, estamos en la sección 2.2 y por aquí, muchachos, ya tengo montados todos los videitos hasta el día de ayer. La clase del día de hoy es la clase número 5 para que por favor descarguen el material que se encuentra ahí en el aula, muchachos. Van, por favor, este es el material, clase número 5 de la sección 2.2. Por aquí tengo todas las clasecitas hasta la del día de ayer. Ah, perdón, muchachos, hoy es la clase número 6. Hoy es la clase número 6. Clase número 6, muchachos. Listo. Que dice Flexbox continuación. Esta es la que necesitamos descargar el día de hoy, pelados. Flexbox continuación, clase número 6. Por ahí acaban de llegar un par de personajes, por favor, para que diligencien la asistencia. Esto.
Y se vienen a la sección 2.2 y descargan el material de la clase número 6, muchachos. Listo. Vamos abriendo, por favor, el Visual Studio Code. Yo por aquí ya lo tengo abiertico. También tengo descargado el material en PowerPoint para que le peguemos la miradita, muchachos. Hoy sí tenemos WhatsApp, entonces les voy a mandar un codiguito que tengo por ahí. De hecho, les voy a mandar dos codiguitos, muchachos, porque por aquí yo hice... Hice un codiguito en CSS. Voy a mandarles ambos. Estos codiguitos son los que se mencionan allá en el material que nos dio la universidad. Control C, yo los copié para que ustedes no tuvieran que patarse los deditos por ahí, desgastarse los deditos de esto. Entonces les voy a poner esto por ahí en el grupito de WhatsApp, muchachos. Van abriendo el Visual Studio Code, por favor. Ustedes son el grupo número 12, el grupo número 12, bien chévere. Ahí está el primero. Ese primero es un archivo CSS, muchachos, listo. Y ya les voy a enviar el segundo. Voy a abrirle primero por aquí a un personaje que veo. Acaba de ingresar. Y el segundo es este. Control C. Control B, ahí se los mandé. Listo, ahí tienen el material, muchachos, ya para que por favor lo copien y lo peguen aquí. Señor Juan Rey, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, y usted, mi hermano. Muy bien, gracias. Me alegra, Cata Nieto, don Mario Rincón, doña Sofía García Franco, don Samuel Esteban Núñez, gusto verlos, muchachos. Bueno, unos que llegaron más rápido que otros, pero muy bien. Listo, hijitos. Entonces aquí tengo el material. Yo hice otras diapositivas para que nos apoyemos también ahí con adicionales, ¿cierto? A lo que nos da la universidad, que por aquí las tengo pues ya descargaditas. Básicamente, como les decía ahorita, es la continuación de lo que veníamos trabajando el día de ayer. Listo, muchachos, me imagino que ya todos abrieron el Visual Studio, ¿sí o no? Lo más juiciosos, lo más queridos. Lista la vuelta, entonces yo voy a poner por aquí Visual Studio Code al ladito izquierdo y les voy a compartir ya mi pantalla, muchachos. Ah, ya la tengo compartida, qué belleza. Bueno, hijos, ahí está, listo. Entonces, como les decía, muchachos, es continuación pues de lo que estábamos trabajando el día de ayer. Yo por aquí tengo, muchachos, es el codiguito que mencionan aquí en la diapositiva. Lo copié, lo transcribí y lo tengo ahí, pues lo estoy mostrando. Más voy a esa vaina ahí, muchachos. Ahí está la vuelta, vamos a mover esto para un poquito que no se pisen ahí la manguera. Listo, muchachos. Entonces, ese codiguito, si ustedes se fijan por aquí más abajo. Más abajito. Mire, ese codiguito, es este que está mostrando ahí, es el otro que les pasé. Listo. Ese es un archivo CSS. Por aquí lo voy a abrir con Prolog y se llama Nampar.css.
Sí, ya lo que. Listo. Mire, esta partecita contenedor, con un ancho del 80%, un alto de 500 píxeles, un background, yo le puse pues otro color, un margen de 50 píxeles, un flex direction row, un flex wrap, justify content space around, align context flex end, bueno, toda esa vaina ahí. Y por aquí, más abajito, hay otra partecita de ese código. Este que ustedes están viendo ahí, también lo copié, ahorita se los paso para que ustedes no se me maten trabajando tan duro. Aquí tengo el hijo, mírenlo aquí, esta es parte del archivo CSS, pilas, cuando ustedes vayan a crear el archivo para que copien eso y lo peguen allá, deben ponerle exactamente el mismo nombre, navbar, esto porque ese se utiliza en este otro como un link, miren, navbar.css. Si le ponen un nombre diferente, pues no les va a funcionar, ¿cierto? Listo, y lo van a crear como un archivo, cuando le dan control N para crear uno nuevo, pues lo deben crear con como un archivo CSS, listo, muy bien. Entonces vayan pegando eso allá, muchachos, por favor, asegurémonos de que está funcionando, yo lo voy a hacer aquí para que ustedes vean. De hecho, me toca abrir el folder, hijo de madre, open folder, muy bien. Listo, pero ahí tienen ya el codiguito para que lo vayan haciendo mientras que yo hablo aquí. Ah, muchachos, les voy a pedir un favor muy grande. Acabo de recordarlo. Mire, estamos en este momentico, nosotros ya estamos en la clase número 6. Listo, nos quedan 7 y 8. Si por favor me diligencian esta encuesta de satisfacción o de insatisfacción, como lo quieran. Listo, si me diligencian esta encuestica de satisfacción, por favor, en un momentico, para que no se nos queden cositas pendientes. Ahí es más, si quieren, diligencien las dos de una vez. Listo, para que no nos queden cositas pendientes por ahí, muchachos. Listo. Yo ya por aquí abrí. Ojo. Descargaron el archivito que les mandé, ¿cierto? Lo pegaron allá en el Visual Studio Code de ustedes. Bien, control N. Listo. Este es el que les compartí allá al WhatsApp y por aquí voy a abrir otro. Control O, voy a abrir el CSS. Listo, que es el que contiene los estilos que están trabajando ahí en las diapositivas que nos entrega como guía en la universidad. Véanlo aquí, Napa. Asegúrense pues, muchachos, mire, cuando vayan a copiar este código CSS, ustedes van a crear un nuevo archivo, ¿cierto? Y cuando les pregunte qué lenguaje, van a decir que es CSS, listo. Y ahí no tienen que ponerle la extensión CSS, la pone automáticamente. Simplemente le dan ese nombrecito exacto, navbar, porque es el que está referenciado aquí en el otro archivo. Si le damos un nombre diferente o le ponemos el punto CSS doble o lo que sea, no lo va a reconocer. Listo. Para que por favor vayan haciendo eso. Y entonces, diligenciemos por favor esta encuestica de la semana 1, que ya la terminamos para que no nos queden cositas pendientes por ahí, muchachos. Yo les voy a dar unos 4 minuticos para que diligenciemos eso. Las mismas preguntitas de siempre, son muy sencillas. El que primero termine me avisa, por favor, muchachos, para que continuemos ahí.
¿Cómo vamos ahí con eso, muchachos? Sofía García, ¿cómo vas con la encuestica, muchacha? Don Steven Bedoya, por ahí te veo, mi amigo, ¿cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Aquí dándole, dándole, hermano. Samuel Esteban, Zumbambico, ¿cómo vamos, hijo? ¿Listo o qué? Bien, profecilla, ya Ya terminé. terminó la encuestica. Cata Nieto, Mario Rincón, muchachos. Aún no, profe. Bueno, 2 minuticos más, pues, Cata, listo. Los últimos que entraron, no les olvide diligenciar la asistencia primero y descargar el material de la clase número 6, muchachos. Listo. Si se fijan allá en la plataforma, ya tienen las clasecitas grabadas hasta la última que vimos que fue el día de ayer. Listo. ¿Quién falta por diligenciar la asistencia, mis hijos queridos? Lista la vuelta, pelados. Muy bien. No, Mario, entonces deje esa así, hermano, que se va a hacer chingo. Bueno, pelados, póngale pues cuidado lo bacano que vamos a hacer esta vaina hoy. Aquí tengo la mayor parte de esto que está aquí, es repaso de lo que vimos ayer. Mire, toda esta vaina, tan, 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 véalo ahí, la misma vaina que vimos ayer, diferentes instruccioncitas que nos permiten trabajar con eso. Listo, entonces, muchachos, mire, y son puras diapositivas de lo mismo. Entonces, yo lo que hice, el triqui-traque, para que ustedes no se me vayan a dormir, muchachos, para que no se me vayan a dormir, es que traje unas diapositivas que son autoría propia, véalo aquí. Listo. Y después nos vamos a poner a jugar bien bacano para que a través de un jueguito podamos repasar los conceptos y profundicemos ahí un poquito en todo eso que vimos. Listo. Entonces, mire, el primer set de diapositivas es este. Se los voy a copiar ahí, muchachos, en el grupito de WhatsApp también. Grupo 12. Clases, sección 2.2, véanlo aquí, Flex, se llama Flex. Ahí les mando. Ahí les mandé la presentacioncita, muchachos. Ya les debe de haber llegado. Entonces vamos a arrancar a hacer un recorderis, pelados. Listo, para que no nos vamos a ir repitiendo la repetidera. Vamos a mirar a ver entonces de qué es lo que es un flex, muchachos. Esto.
Un flex es uno de los nuevos valores HTML5. Recuerden que ha habido varias versiones de HTML. En este momentico estamos trabajando. En este momento que estamos en la versión 5. Listo, entonces es uno de los nuevos valores HTML5 para propiedad CSS Display, que nos permite maquinar nuestras páginas web de una manera mucho más fácil de lo que se hacía con la forma tradicional en la que utilizamos propiedades como Float, Composition, entre otras. Entonces esta vaina pues básicamente lo que hace es que nos facilita la vida. Listo, ¿por qué Flex? Se llama Flex porque tenemos un contenedor y recuerden, siempre se tiene un contenedor que contiene unos hijitos en su interior, ¿cierto? Listo, entonces ese contenedor puede ser un NAP, puede ser un div, puede ser, bueno, de diferentes tipos de contenedores. En el ejemplo se están utilizando dos diferentes, se está utilizando div, el que utilizamos ayer, y también se utilizan las diapositivas de hoy, y se utiliza la etiqueta NAP. Yo por aquí les traje otros ejemplitos, uno con el contenedor section, pero en fin. Entonces, desde ese contenedor vamos a poder especificar la alineación de los elementos que hay adentro. Listo. Entonces, todo lo que esté, digamos, entre la etiqueta del contenedor de apertura y la etiqueta de cierre es lo que se va a ver afectado. Una vez se ponga el código CSS, llámese en el archivo externo CSS o dentro de las etiquetas de estilo. Listo. Muy bien. Entonces, entre los elementos del contenedor Flex y todo esto en una sola dirección, ya sea una horizontal o una vertical. Es decir, podemos distribuir los elementos que contiene la etiqueta sin poner nada dentro de estos elementos. ¿Listo? ¿Qué se puede hacer con Flexbox? Diseños flexibles con menos código, alinear los elementos de manera vertical y horizontal, reorientar el código sin tocar el HTML, entre otras cositas. ¿Listo? Esto es puro recorderis de lo que vimos ayer, muchachos. ¿Listo? Los elementos básicos de Flexbox son, pilas, un contenedor, ¿listo? Que supongamos que sea esta partecita gris, ¿listo? Puede ser un nada, puede ser un, miren, por ejemplo, aquí tengo section, ¿sí? Puede ser un div, en fin. Listo, entonces uno, este es el contenedor y en su interior tiene los hijitos, esto que son cada uno de estos cuadritos que vemos aquí. Ese contenedor tiene un eje principal y tiene un eje vertical. Listo. Entonces vamos a mirar la definición de cada uno de ellos. Contenedor. Existe un elemento padre que es el contenedor, ya que tendrá en su interior cada uno de los ítems flexibles y adaptables. Listo. Y tenemos un eje principal. Listo. Los contenedores flexibles tendrán una orientación principal específica. Por defecto es la horizontal. Listo. A no ser que le digamos lo contrario. Eso se especifica con el valor row, que le decimos columna o que le decimos, sí, pues por lo general está acostadito, ¿cierto? Pero le podemos decir que lo muestre de manera vertical también. Y tenemos también un eje secundario, en este caso el verdecito, ¿listo? De la misma forma que el eje principal, solo que esta orientación será perpendicular a la principal, es decir, coma, pilas. Si el eje principal es el horizontal, pues el eje secundario va a ser el vertical. O si definimos que el eje principal va a ser el vertical, entonces el eje secundario va a ser el horizontal. Ahí no hay problema. Listo. Desde la misma forma que el eje principal, solo que esta orientación será perpendicular a la principal. Si la principal es horizontal, la secundaria será vertical con el valor columna. Listo. Entonces son o row, que es fila, o column, que es columna. Y lista la vuelta. Muy bien. Y los ítems, muchachos, los ítems son los elementicos que tengo dentro de ese contenedor grandotote. Ítem, cada uno de los hijos flexibles que tendrá el contenedor en su interior. Viendo esto en código sería de la siguiente forma. Esto fue lo mismo que hicimos ayer varias veces, muchachos. El contenedor, esto aquí son comentarios, tiene, por ejemplo, una sección, ¿sí? Y en su interior, mire que abre y cierra la etiqueta sección. Y por aquí está el ítem 1, el ítem 2, no sé qué, hasta la cantidad que sea. Listo. Y también dice, para volver a dicho contenedor, un contenedor flexible, habrá que modificar su valor. Listo. Entonces, yo tengo un contenedor común y corriente, ¿sí? Que se llama section. Pues resulta que por ahí en el CSS, miren que esto es código HTML, lo que estoy señalando ahí. Esto es código HTML. Pero al lado derecho tengo código CSS.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Decirle que la sección, section, va a ser display flex. Esto, eso es lo que yo tengo que hacer. Dice, para volver a dicho contenedor, un contenedor flexible, habrá que modificar su valor display por defecto. Listo, entonces le colocamos display dos puntos flex, punto y coma, y lista la vuelta. Ya nos queda, esta sección ya nos queda convertida en una sección flexible para poder que utilicemos todo lo que tienen los flex en el interior de esto. Esto, suave, suave, ¿sí o no? Muy bien. Preguntas hasta ahí, peladitos. Suave, ¿sí o no? Pura repetición de la repetidera. Muy bien. Lista la vuelta, vamos con la siguiente diapositiva, muchachos. Dice, dirección de los ejes. Existen dos propiedades principales para manipular la dirección y comportamiento de los ítems a lo largo del eje principal del contenedor, que son Flex Direction y Flex Wrap. Esto. Mediante la primera propiedad podemos modificar la dirección del eje principal del contenedor para que se oriente en horizontal o en vertical. Pilas, pues. Flex Direction Row. Pues básicamente... Row quiere decir fila, ¿cierto? Flex Direction Row, pues esto es la forma en que se mostraría. Y si le decimos Flex Direction Column, pues se mostraría en forma vertical, como de una columna, suave. Y también esto lo vimos ayer. Si le decimos Flex Direction Row, pero reverse, no lo muestra, pero al revés. En vez de contar 1, 2, 3, de aquí de izquierda a derecha, contaría 1, 2, 3, pero de derecha a izquierda. Esto. Lo mismo pasa cuando es con columnas. Esto. Entonces, si le decimos Flex Direction Column, pues no lo muestra vertical, pero si le decimos Flex Direction Column Reverse, no lo muestra 1, 2, 3, pero de abajo hacia arriba. Listo. Muy bien. ¿Y cómo sería esa instrucción? Pues esa instrucción siempre va a ir en el CSS, muchachos. Listo. Porque recuerden que es en el CSS donde decimos que ese contenedor grande que es el papá va a ser de tipo display, dos puntos, flex, punto y coma, ¿sí o no? Entonces aquí vemos que es como la instruccioncita, por eso me tomé el trabajo de venir a hacérselos aquí. Listo, y si le decimos flex direction column, pues nos mostraría esto que estamos viendo aquí en esta partecita. Esto, si le decimos flex direction column reverse, nos mostraría esta. Si le decimos, no le decimos nada, pues no lo muestra así, o si le decimos flex direction row, cualquiera, por defecto tiene esta. Ya si la queremos poner en reversa, pues sería esta de aquí. Esto. Puede tomar valores de row, row reverse, column y column reverse. Preguntas hasta ahí, pelados. Suave esta vaina. Muy suave esta vaina. Lista la vuelta. Chévere, pelados. Chévere, lista la vuelta. Por aquí, vamos a mirar para qué es que sirve el flex wrap. Listo. Si yo le digo flex wrap, now wrap, de esto también hicimos ejemplo ayer. Listo. Él nos muestra los ítems que están dentro de ese contenedor. Esto, este es el now wrap, pero en algunas ocasiones esos ítems se pueden salir del tamaño del contenedorcito, de esto. Entonces, ¿cómo sería esa partecita en CSS? Sería display flex, eso siempre, ¿sí? Decimos flex direction row, ya sabemos que va a ir así en forma de fila acostadito, y flex wrap, le decimos wrap y nos queda pues así como empaquetado, listo. Pero también le podemos decir flex flow row wrap. ¿Y qué hace eso? Ese también lo hicimos ayer. Si nosotros achiquitamos la ventana del navegador, entonces cada uno de esos ítems, si ve que no van a caber, ¡ah, que te brincan hacia abajo, brincan hacia abajo! De eso tenemos ejemplitos prácticos y yo les pasé el código ayer, o ustedes lo tuvieron que copiar porque eso estaba mal. Listo, pero sí tenemos los ejemplitos prácticos de esa vaina, pero ahí les traje las instrucciones. Vuelvo y digo, esto es solamente a manera de recorderis, porque toda esa vaina ya la hicimos listo. Muy bien. Preguntas hasta ahí, pelados, queridos. Suave, muy bien, pilas pues. Tenemos por aquí otra cosita más adelante. Mire, las propiedades de alineación. Esto. Yo puedo alinear esto y recuerden que yo puedo tener el tamaño del contenedor grande. Yo le puedo decir cuánto, digamos, cuando yo le digo high, le puedo decir, oh, 500 píxeles de alto, 700 píxeles de ancho, no sé qué. Listo. Pues resulta que cuando yo tengo los ítems en forma de fila, yo los puedo alinear dentro del contenedor, en la parte de arriba, en la parte de abajo o en el centro. ¿Sí? Y si los tengo alineados en forma de columna, pues los puedo poner o a la izquierda o a la derecha o en la mitad también. ¿Listo? Entonces póngale cuidado, esto lo chévere, muchachos. Propiedades de alineación.
Flexbox tiene propiedades para disponer de los ítems dependiendo de cómo sea nuestro diseño. A continuación describiremos cada una de estas propiedades. Píllelo bacano. Alineación al eje principal. Todo depende de cuál es el eje principal nuestro, si estamos utilizando el horizontal o si estamos utilizando el vertical. ¿Listo? La propiedad que nos permite alinear los ítems al eje principal es Justify Contents, justifique contenidos. Y sus valores, así como la visualización de cómo se aplican estos valores a los ítems, son los siguientes. Póngale pues cuidado, pelados. Align Items, Flex Star, pilas. Flex Star, Flex, acuérdense que el Display Flex es el que tiene nuestro contenedor grande, que en este caso sería el grisecito. Si yo le digo Align Items, Flex Start, ellos van a echar para el comienzo del contenedor. ¿Listo? Porque Start es como el comienzo, ¿cierto? Y si le digo Align Items, Flex End, me los pone al final del contenedor. Entonces, si yo tengo un contenedor alto, digamos de unos 500 píxeles de altura, si yo le digo Flex Start, me los pone arriba. Y si le digo Flex End, me los pone abajo. Suave. Ahora, Align Items. Y si le digo Center, ¿qué? Pues me los pone en la mitad, ¿sí o no? Suave. Y si le digo Align Items Stretch, ¿qué hace? Los estira, muchachos. Stretch es estirar. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Si le digo Align Items Baseline, él me los va poniendo así en escalita, como que la escalita va, la mitad va a ser el eje del contenedor. ¿Listo? Pues esto casi no se usa, muchachos. Lo que más se utiliza es esto, esto, esto. Este tampoco se usa mucho, pero para que lo tengamos ahí como referencia. ¿Listo? Suave, suave, puro repasito del día de ayer, ¿sí o no? Muy bien. Continuamos entonces. Dice, ejemplo de código para centrar todos los ítems en el eje horizontal. Póngale pues cuidado, muchachos. Si vamos a centrar todos los ítems en el eje horizontal. Aquí les traje el ejemplito. Section. Esto es CSS, pilas. Esto es puro código CSS. Decimos display flex, siempre. Display flex. Flex direction. Aquí le estamos diciendo que vamos a utilizarlo de manera horizontal. Flex direction, row. Si lo fuéramos a utilizar de manera vertical, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? Column. Exactamente. Listo, pero en este caso lo vamos a utilizar de manera horizontal. Listo. Flex wrap, wrap. ¿Cuál va a ser ese? Este de por aquí. Este de por aquí, vean aquí. Este de por aquí. Listo. Muy bien. Justify Content Center. ¿Cómo me lo va a dejar? En la mitad, pelados, en la mitad. Justify Content Centers. Justify Content Center. No lo voy a poner en la mitad. Listo. En la mitad del contenedor. Justify Content Center. Bien, no tengo la foto ahí, pero me lo va a dejar en la mitad del contenedor. Lista la vuelta. Continúo. Listo. La propiedad Align Items alinea a todos los hijos de igual forma y se aplica en el contenedor. Entonces, pilas, yo puedo alinear una propiedad, yo puedo alinear uno de los hijitos, esto. Pero en este caso, digamos, si yo utilizo el CSS para la sección o como para el papá, pues, entonces me los va a alinear todos los que están en el interior. Recuerden que esto funciona en cascada. Si yo tengo un CSS que es general, y después tengo un CSS particular, el CSS particular prima sobre el CSS general, ¿sí o no? Entonces, en este caso, digamos, yo puedo decirle que me va a alinear todos los hijitos, pero por allá dentro de los hijitos yo tengo uno que pertenece, digamos, a que sea un artículo, ¿sí? Que yo diga, o que pertenezca a una clase. Digo, no, a los de la clase de Pepito me los va a poner diferentes. Eso se puede hacer. Listo. De la misma manera que hemos trabajado todas las otras etiquetas. Entonces, la propiedad Align Items alinea a todos los hijos de igual forma y se aplica en el contenedor, es decir, en el padre. También tenemos una propiedad para alinear en el eje secundario a cada hijo de forma individual. Entonces, yo puedo decir, listo, todos me los va a Justify Content Center. Todos van a quedar centrados, pero yo puedo decirle, ah, pero el hijito me lo va a echar para arriba o me lo va a echar para abajo. Chévere, ¿sí o no? Listo, entonces, ¿cómo sería el código ahí? Simplemente le digo Align Self Center o Align Self
right o left, dependiendo pues de lo que necesite utilizar. Esta propiedad es align self y debe aplicar en cada hijo específico. En otras palabras, nos permite sobreescribir de forma individual el align del padre. Ah, es que yo quiero que todos queden de tal manera menos este. Ah, listo, entonces le pongo esta propiedad, esto, al hijito en particular. Eso es básicamente lo que recoge todo lo que vimos el día de ayer, muchachos. Listo, ahí está pues como el resumen. Y por eso les quise pasar ese PowerPoint que les resume todo eso, para que ustedes lo tengan ahí como referencia. ¿Alguna inquietud hasta ahí, pelados? Suave, listo. Entonces ahora llega lo bueno, muchachos. Mire, para que practiquemos cómo funciona esa vaina. Miren lo chévere, muchachos. Ahora sí, a jugar Play, hijo de mi chica. Tanto que amenazamos de jugar Play, ¿sí o no? Pues vea, muchachos, yo les traje, principalmente, a mí me interesa que hagamos el primero. Esto. Aquí hay 24 niveles de un jueguito, donde nos indican cómo vamos a utilizar cada una de esas instrucciones que vimos anteriormente. Esto, entonces, lo que tenemos que hacer ahí, simplemente le decimos control clic ahí a ese link. Esto, y ese nos lleva directamente al jueguito. Esto, ese jueguito, pues básicamente lo que nos permite hacer es escribir unas instrucciones en CSS. Mire, esto es puro CSS. Y de acuerdo a las instrucciones que nosotros vamos escribiendo aquí, van ocurriendo unas cosas aquí al lado derecho. Las instrucciones están aquí. Tenemos 24 niveles, del 1 al 24. Si terminamos todos, me avisan para que sigamos con el otro jueguito. Y si no, pues la idea es que al menos terminemos esto, los 24 niveles, que ahí estamos recogiendo todo lo que hemos visto hasta ahorita en el tema del Flex. Esto. Ahí está, pelados. A jugar se dijo. ¿Cómo la vieron? Los traje fue a jugar. O muy duro esa vaina. Listo, preguntas ahí, muchachos. Lista la vuelta. Dejo de compartir mi pantalla, muchachos. Voy a estar aquí. Si me necesitan, me escriben. Listo. Voy a bajarle el volumen a mi micrófono. Voy a ir por un cafecito nuevo. Y ya continúo entonces aquí trabajando, que estoy haciendo otras cositas ahí, entre otras cosas, organizando las evaluaciones y toda esa vaina. Pero entonces ahí tienen ustedes para que practiquen todos los conceptos que hemos visto con respecto a lo que es el flex. Listo. Molto bello, pelados. Hijos, necesito que me manden las evidencias de esa vaina. Cada que terminan un nivel. Cada que terminan un nivel, me mandan la fotico, me la mandan por el grupo. No me manden la foto del código, porque entonces los demás lo copian. Listo, me mandan la fotico solamente de la piscinita donde está la ranita. Listo, por favor. Profe, enviamos las evidencias por el grupo, ¿sí? Sí, por el grupo, pero solamente las foticos de la piscinita. Listo, no del código.
¿Quién no ha podido empezar a jugar, muchachos? Samuel Esteban. No, profe, yo ahí voy bien. Listo, Cata. Bien, profe. Juancho. Ya te empecé a jugar, profe. Listo, Sofía. Listo, profe. Mario. Sí, profe, pero profe, cuando uno pasa el nivel no aparece, o sea, como haya pasado, sino de una vez lo envía para el otro nivel. Le envío no, foto, no, tómele la foto antes de que lo envíe para el otro nivel, es un bambico. Entonces ya la embarré, profe. Hágale fresco, no importa, yo le creo. Jenny, usted. Bueno, muy bien. Voy a bajarle el volumen al micrófono porque voy a escuchar unas cositas aquí, pero voy a estar aquí listo. Ya encontré, profe, cómo se devuelven los niveles. Ahora sí ya le voy a enviar la foto. Profe, una pregunta. Dime, Mario. Bueno, ya encontré cómo cambiar el nivel, ¿cierto, profe? ¿Le envío nada más la foto de la ranita ahí en la hojita? O... Sí, señor, sí, señor. Ah, No listo, me vaya a profe. enviar el código para que nadie lo copie. Listo. Me lo mandan por el grupo de WhatsApp. Listo. Dime, Jenny. Profe, y la foto de cada ranita, o sea, del primer De la nivel, del partecita, no la segundo, parte sí. donde está el código, sino la partecita del lado derecho. ¿Listo? De cada una, de los 24. Sí, señora. Ahí tenemos trabajo para hacer hasta las 6 de la tarde, pelados.
trabajamos en Visual Studio con nuestro proyecto. En la carpeta app repositorios adicionamos primero un archivo y repositorio paciente.cs en donde Listo, chino, gracias.
Niños, son las 5, si quieren descansen unos 6, 8 minuticos. Dime, Juancho. Profe, es que voy en la número 14 y me dice que utilizar order, pero no comprendo cómo. Exactamente, entonces usted se mete a W3 Schools, W3 Schools, schools.com y busca order. Y ahí le dicen cómo se hace, parcero, para eso es, para que trabajemos. Vale, profe. Gracias.
Profe. Cuéntame, hijo. Profe, pues llegué a contarle que ya terminé. Todos. Sí, señor, pero entonces, profe, tengo que salirme de la clase. Se puede ir a Bueno. jugar play, hermano. Eso era lo que había que hacer hoy. Listo, vale, profe, hasta luego y muchas Me gracias. mandó eso, ¿sí o no? Sí, ahí están en el grupo ya, profe. Listo, mi hermano. Dale, pues. Sí, desenredó la pita, Juan. ¿De lo de orden? Sí. Sí, señor, profe. Ah, sí, ve, papá. Ah, sí, es que es bueno, mijito. Muy bien.
Listo, profe. Se puede ir a jugar play, mi hermano del alma. ¿En serio? Sí, ya. Vale, profe. Nos vemos mañana. Bueno, parcero, un abrazo. Chao, profe. Bueno, mano.
Niños, debo desconectarme porque tengo clase a las 6. Lo terminan y me lo envían. ¿Listo? Listo, profe. Un abrazo Hasta para luego, todos, muchas muchachos. gracias. Vale, profe. Chao, Chao, gracias. cuídense. Bueno, chao.